Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Cueva Heroica. El día de hoy les traigo un video súper interesante y es que reportan que Deadpool abrirá un portal para conectarse con el universo cinematográfico de Marvel. Comenzar este video, les aviso que van a existir algunos spoilers de WandaVision. El increíble mashup que tanto Disney como Marvel están cocinando para nosotros realmente es muy interesante. Todo esto lo están haciendo a partir de la serie de WandaVision en Disney Plus, la cual será el punto de partida para la función de los X-Men en Fox, para Deadpool, para Venom y para obviamente el mundo cinematográfico de Marvel. En uno de los últimos episodios de WandaVision, recordarán la aparición de Edward Parker como Quicksilver, pero esta vez siendo Pietro, el cual es el hermano de Wanda que tiene la habilidad de correr súper rápido. Lo emocionante realmente es que Evan Peters como Quicksilver realmente no pertenece al mundo cinematográfico de Marvel, sino que pertenece al casting de los X-Men de Fox. Y entonces tal vez la pregunta de muchos será, entonces ¿quién es el Pietro que reconoció y actuó como el hermano de Wanda en WandaVision? Y aquí obviamente todos vimos en Los Vengadores, la era de Ultron, cómo el verdadero hermano de Wanda murió. Realmente estamos hablando de dos estudios totalmente diferentes que por el paso de los años han tenido que poco a poco ir mejorando y cambiando su narrativa para no tener ningún tema de copyright o derechos de autor ninguno de los dos. Sin embargo, ahora que Disney absorbió por completo a Fox, puede que sea el momento en que todos los superhéroes entren al mundo cinematográfico de Marvel. Y para lograr esto, Marvel ha tenido un excelente plan que a continuación se los voy a explicar. Este plan está dividido en tres tangentes. Como primero está Doctor Strange con su siguiente película que saldrá en el 2022. Se va a llamar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. También está WandaVision, que es el punto de partida para la película de Doctor Strange. Y luego estará Deadpool en la sección para adultos, por así decirlo. De Wanda y Strange ya sabemos que Wanda perdió el control y creó una realidad eterna en donde ella vive su propia vida. Y también Doctor Strange sabe que los Vengadores dejaron un desorden total entre tiempo y espacio al perder las gemas, recuperarlas, retroceder el tiempo para volver a dejarlas en su lugar entre todas las cosas que hicieron por medio del multiverso. Por este lado vamos todo bien, pero por el caso de Deadpool nos brindará una conexión más completa y más directa con los personajes de X-Men de Fox. Y ahora, tal como lo ha dicho el título de WGTS, que son rumores que se han dado por parte de los dos estudios sobre qué será lo que hará Deadpool en su tercera película, será utilizar su dispositivo para poder viajar en el tiempo para poder recuperar a su amada, la cual estaba muerta. Y todo esto lo hace por medio de una realidad alterna. Al hacer esto, encontrará que existe el mundo cinematográfico de Marvel en donde él ni siquiera figura. Sin embargo, a través de los sucesos que pasaron en WandaVision, descubrirá que Quicksilver, el cual él ya ha visto en la Academia de Mutantes, se le adelantó transportándose al universo que creó Wanda, y él mismo ahí buscará la ayuda de los X-Men que él ya conoce para así poder recuperarlo. Esto realmente deja una puerta totalmente abierta para los nuevos X-Men para el mundo cinematográfico de Marvel, pero también dejará la puerta abierta para aquellos viejos X-Men, por así decirlo, como lo sería, por ejemplo, Logan, quien posiblemente haga un regreso bajo la actuación de Hugh Jackman, y así poder lograr un desenlace realmente muy impresionante y muy emocionante. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado mucho. Si ustedes tienen algún otro rumor que sepan sobre la aparición de Deadpool, los X-Men, entre otros personajes en el mundo cinematográfico de Marvel, déjenmelo saber en los comentarios que los están leyendo. No olviden suscribirse y darme su like. Hasta pronto.